deseando hacer esto, pero llevaba un tiempo pues que no me sentía cómoda, no veía resultados de lo que yo tanto buscaba y pues desaparecí. Pero bueno, he vuelto con muchas ganas, tengo algo que enseñaros que me ha llegado y ha sido como el decir, venga, tienes que hacerlo, es lo que te gusta, lucha por ello, sé que esto lo he hecho 300 veces, pero bueno, tampoco he desaparecido un mes, creo, no mucho más. Y nada, me ha llegado un paquete de ropa que os quería enseñar y he dicho, venga, ya, este es el momento para volver. Así que nada, estamos a puntito de hacer 2 años aquí. Este canal se abrió por y para vosotros, por y para mí. Y nada, gracias a todos vosotros, a mi familia y a mí, estamos aquí ya casi 2 años, el día 28. Somos 12.000 personas que, bueno, hay personas con millones de millones de millones. Y a mí eso no me da envidia, solo me dan ganas de seguir luchando porque esto crezca, por seguir formando la familia que hemos formado, porque para mí es muy importante. Y bueno, como veis, estoy en casa de mis padres, no voy a dar ningún tipo de explicación porque no creo que tenga ningún tipo de obligación, pero ya os lo contaré. O sea, despacio, como veis, yo estoy bien. Así que nada, espero que os guste este haul de Milano y dentro vídeo. Espero que se me esté viendo bien. Siete prendas, ya os enseñé un vídeo anterior en el que había recibido otro paquetito de Milano que fue para irme a Marruecos, que me fui a Marrakech en octubre con Carlos y nada, el viaje fue fantástico. Si tenéis alguna duda o queréis alguna recomendación, podría haceros un vídeo explicándoos un poquito el viaje porque me encantó vivir la experiencia. No puedo decir que me encantó el viaje, pero sí me encantó vivir la experiencia porque me parece algo alucinante. Así que eso, pedí todo a través de Milano. Y esta vez pues ha sido para el invierno, reforzar un poquito el armario porque la verdad es que estaba un poquito bajo mínimos. Así que voy a empezar con los menos favoritos a lo último que es mi más favoritísimo. Y bueno, voy a empezar por esto. Es este chándal de aquí que a mí me flipa, ¿vale? Va con su sudadera a juego y el único problema es que me puse la sudadera ayer y la he echado a lavar y no la tengo aquí para enseñaros. Pero bueno, el color me parece que está muy en tendencia ahora mismo. Tiene bolsillos, muy importante que yo me he comprado chándal sin bolsillo y han ido directos al armario para no usarse nunca jamás. Así que bueno, esto es lo que pedí y esto es lo que me llegó y es fantabuloso. Ahora vamos con vestidos porque yo no sé por qué me he pedido tantos vestidos. Yo nunca me he pedido. Bueno, me pedí. En el último pedido me pedí un vestido. Que aún no lo he estrenado. Bueno, ahora voy a enseñaros los vestidos que me pedí cuatro. A ver qué estoy haciendo, qué he hecho con el vestido. Bueno, este de aquí, que es un vestido sencillito, el color me encanta y la verdad es que es algo finito, va a ser más para la temporada de primavera, pero bueno, ya lo tengo. Y la verdad es que me gusta bastante. No sé, ¿qué opináis? Ay, joder, qué feo se está viendo. Así. Tiene estos botoncitos aquí. Es finito, pero no se transparenta. Ahora lo veréis. Y bueno, la verdad es que está muy bien. Me pedí la talla L, que ahí sí que me pasé, porque no talla ni grande ni pequeño. Talla justo y bien. Así que bueno, a ver. ¡Esperad! ¿Está grabando? Yo creo que no está grabando. Ay, sí está grabando. Vale. Vamos con otro sencillísimo que igual es finito. Que sea finito no quiere decir que no me guste. Talla L también, pero este sí acerté en la talla porque este sí que me queda. Porque es como más estrechito, entonces con mi barriguilla. Ah, bueno, el marrón. Esto es lo que me pedí y esto es lo que me llegó. O sea que. Y este de aquí, pues. Es más básico, me encanta el corte como, no sé, esto, la pinza esta, ¿me entendéis? Mira, esto te lo pones con unas botas y marchando. Y esto es lo que me pedí y esto es lo que me llegó. No puedo más con los virus. Y ahora voy con mis vestidos favoritos que me he pedido. Uno ya me lo he intentado robar mi hermana, pero ha salido fallido.
Vale, esto es un básico de estos ajustados de toda la vida de Dios, con el cuellito alto. Es fantabuloso. Y el otro es exactamente igual. Pero en granate. Uy, uy. Pero en granate. Y este es el rojo, este es el negro y esto es lo que pedí. No lo cortes. Y ahora voy con mi conjuntazo favorito. No es un conjunto, pero yo lo he hecho conjunto porque no puede ser más brutal. Y este ya lo he estrenado. Bueno, es que he estrenado tú. Ah, no he estrenado esto y el sábado. ¿Se puede callar usted, señoría? Estos son los pantalones que me quedan justos del culo, pero solo para subir. Luego me quedan estupendos. Pero es que es el problema de que cuando una tiene la cintura pequeña y el culo gordo, las tallas no encajan. Pero se pone bien. Y luego, mirad, no sé si veis. Ay, es que está hasta retorcido. ¿Qué es este? Jope. La pierna es así, es... ¿Cómo le llaman esto? ¿Esto es acampanado o es pata de elefante? No lo sabemos porque no sabemos de moda, no tenemos ni puñetera idea, pero nos vestimos todos los días. Y esto es lo que me pedí y esto es lo que me llegó y la calidad es brutal. Es vaquero, vaquero, no es nada elástico y para mí, que tengo mucho muslo, me viene bien, ya que cuando es elástico, lo que es la zona de la entrepierna se acaba rajando y muera, muere el pantalón. Mi más favorito es este. No puede ser más gordito. Siendo sincera, cuando lo pedí, dije, a saber cómo es el jersey, me esperaba el típico jersey de que lo pides porque tiene una pinta súper gordita y cuando te llega encima de que pica, es súper fino y no. No sé si, es que no sé si lo podéis apreciar, lo gordito que es, aparte de bonito. Y es que con este pantalón... te mueres, nena. Y esto es lo que me pedí, y esto es lo que me llegó, y este de aquí es el conjunto de cómo quedan las dos cosas juntas, que como podéis ver es brutal, o por lo menos a mí me encanta, ¿vale? Y si no te gusta, no me lo digas, ¿vale? Porque yo estoy muy ilusionada con mi conjunto. Así que nada, esta es la ropita que me ha llegado, espero poder enseñaros otro paquetito ya que creo que me estoy volviendo un poco adicta, y... darme 15 días. Dadme 15 días porque seguramente vuelva a pecar. Así que nada, después de enseñaros todo, deciros que estoy como muy emocionada, con muchas ideas. Muchas veces he tenido pues, bastantes ideas en cuanto a cómo voy a enfocar esto y tal, pero ahora ya lo tengo enfocado. La última vez sabía cómo lo iba a enfocar. Entonces ahora es nada más que coger ideas y pues plasmarlas aquí delante de la cámara. Y desenvolverme con vosotros. Llevo una racha de muchas críticas, de muchas cosas malas, en plan de haters. Y bueno, como que me está haciendo más fuerte, porque cada vez me dan más igual. Entonces, cuanto más igual me dan, más me puedo centrar en la gente buena que me ve, que me sigue, que me apoya y que si no me da un like, me dice qué bien lo estás haciendo, me gusta tu contenido. Me gustaría esto más así, me gustaría eso más así, porque para mí son críticas constructivas y es apoyo. Y nada, que nos vamos a ver muy pronto, que quiero empezar con los vlogmas a partir del 1 de diciembre. No os prometo uno diario porque es casi imposible, pero puede que uno semanal o dos o tres lo intentaré, como los días esos que se fue Carlos a trabajar a Palencia, que os hice uno por día, los podéis ver también. Y nada, eso, que quiero intentar multiplicarme en contenido ahora que vienen las vacas y tal. Pero sí es verdad que con las peques, pues como cuando no hay vacaciones, es más difícil grabar. Porque están todo el día en casa y al final, aunque yo grabe, las peques lloran, las peques se ponen malas, el pañal, la comida y todo eso son dos. Y a mí se me olvida poner la cámara a grabar porque estoy con ellas y las dos cosas a la vez, como que no lo sé con él. No sé si me entendéis, imagino que las que tenéis dos hijos me entendéis y las que tenéis uno os lo imagináis. Porque al final es la casa, los niños, todo. Así que eso, pero da igual, porque yo me siento fuerte y me siento bien y con muchas ganas de seguir con vosotros. Así que espero que os haya gustado. Si es así, dale like, suscríbete.